Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida. Me encuentro en la ciudad de Miami. Estuve de paso por esta ciudad a la vuelta de Roma después de la cobertura especial del Sínodo de los Obispos. Y al igual que la ciudad de Nueva York, donde hemos estado contando la historia y las historias de los dominicanos y de los latinoamericanos que hacen vida de fe en sus parroquias, en sus retiros, pues también hemos iniciado ese proceso Televida aquí en la ciudad de Miami. A mi llegada se estaba celebrando la fiesta de Halloween en todo el mundo y sobre todo en este país, que se celebra de una manera muy particular, pero fui invitado enseguida a una parroquia, la parroquia Santa Bárbara, donde me encontré con dos ministerios de música dominicana, Manny Rosado y DTV, y con ellos comparto este hermoso momento que compartiré con ustedes ahora. También más adelante fui a visitar un amigo que ha estado ayudando a estos ministerios católicos dominicanos haciendo las grabaciones de video, y junto a él pues me va a contar desde su estudio, desde su casa, lo que él está haciendo aquí en Radio Paz y una hermosa producción que hablaremos en breve con él. Les doy las gracias por estar en este espacio y vamos a disfrutar este momento de una fiesta de luz en la parroquia Santa Bárbara de Miami. A los que sufren, Señor. En esta noche queremos recordar a una persona en especial o unas personas de nuestra familia, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo. Porque yo nada puedo sin ti, nada yo soy sin ti. Que tu presencia en este momento los alcance a ellos, que los llene de tu paz, que los llene y que los sacie. Escucha sus intenciones, Señor, lo que necesita en su corazón, y ayúdanos, Señor, te pedimos, por los que sufren, los enfermos, los que están tristes, deprimidos, los que no te conocen, Señor, los que están lejos, que estaban contigo antes, pero están perdidos, ahora están lejos de ti, de tu presencia. Te los ponemos a ti ante tus pies, Señor, y te rogamos por ellos, para que tú, junto a María, nuestra madre, la intercesora, la que siempre está pendiente de nosotros, los traiga a tu presencia, Señor, los devuelva ante ti. Te pedimos también, Señor, con todos los sacerdotes. Te pedimos de manera especial por el Padre Alba, que está aquí con nosotros. Te damos gracias por él. Gracias, Señor. Te damos gracias por su servicio. Yo nada puedo sin ti. Si la conoces, dale gracias a Dios por esa persona. Si no le conoces, también da gracias a Dios por esa persona. Podemos orar juntos como una sola comunidad. Vamos a pedir a Jesús que a través de esta oración, donde está Jesús y estamos nosotros, podamos encontrar la luz, podamos encontrar ese momentito de paz. Y hoy tú estás siendo instrumento para que esa persona sienta el amor. El amor
que se transmite a través de los pequeños detalles. Dile, tú vas a sanar. Dile, te vas a levantar. Solo es cuestión de fe. Solo tienes que creer. Gracias porque tú escuchas nuestra oración, Señor. Gracias porque estás aquí para escucharnos y también para hablarnos. Te pedimos que con ese amor con el que tú nos llenas, que podamos amarte a ti, que podamos amarte en aquel que más necesita, Señor. Con el que tenemos al lado, con nuestras familias, nuestros amigos, conocidos. Señor, llena este mundo de tu paz. Que no haya más violencia, Señor. Que reine tu paz, tu Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Mi alma la
Bueno, nos encontramos aquí en la parroquia Santa Bárbara celebrando de nuestro Jesus is my rock. Esto es una misión que el Señor puso en el corazón de una persona hace casi 30 años. Y en ese momento, pues, esta persona sentía en el corazón que debíamos motivar más la adoración al Santísimo, la presencia de Jesús en Eucaristía. Y pues nos hemos tomado esa misión muy en serio. Hemos empezado esta ardua labor de unir fuerzas. Y en esta ocasión, para la gloria de Dios, esto se está realizando en Santo Domingo, República Dominicana. También se está realizando en Boston, también se está realizando en San Diego, también se está realizando en Omaha. Y estamos todos unidos a los pies de Jesús, Eucaristía, que es lo más importante. En este día yo sé que hay muchas diferentes invitaciones, propuestas, pero creo que hay una que con toda certeza puedo decir que es acertada, y esa invitación es estar en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y tenemos muchos motivos por los que estar agradecidos con Dios, y uno de ellos es la presencia, la compañía de dos ministerios que Dios usa mucho, usa muy grandemente. Nuestros hermanos de DTV, aquí estaban Ronald, Jenny y Junior con nosotros, y cuando, bueno, ellos cantan, pues Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Y estaba nuestro hermano Emmanuel Rosado también, llevando esa música, llevando momentos de oración con mucha presencia de Dios. Así que le mando finalmente un saludo a todos los televidentes de Televida y una invitación a que cualquier parroquia, cualquier grupo que quiera, pues, unirse a esta misión, a promover la adoración a Jesús Eucaristía, que en el nombre de Jesús nos tomemos eso muy en serio. No nos quedemos sentados, empecemos hoy a hacerle caso a ese llamado en nuestro corazón, y que en el mundo entero sea glorificado el nombre de Jesús. Así que le damos gracias a Dios que ha estado grande con nosotros, y que Él siga dirigiendo esta misión y Él siga dirigiendo nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Mi nombre es Esther Alonso. Yo pertenezco a la comunidad Siervo de Cristo Vivo de aquí de Miami. Hace 30 años, cuando yo fui a Conyers, Georgia, donde yo tuve el encuentro con el Señor a través de la Virgen, porque yo vi a la Virgen, y vino mi conversión, que fue un cambio de 180 grados. En ese momento, en octubre 13, la Virgen venía de luto y el Señor venía todo triste. Entonces Nancy Fowler, la vidente, le preguntó por qué venía así, porque celebrábamos la fiesta del enemigo. Y yo empecé a preguntarle al Señor, ¿y por qué? ¿Y qué vamos a hacer con los niños? Yo tenía a mis niños chiquitos. Yo, ¿qué voy a hacer con ellos, que todos conocen esto de Halloween? Entonces yo lo insistí tanto que el Señor me puso en grande, en letras grandes, que Él quería que yo le hiciera un concierto, Jesus is my rock, para los niños y para los jóvenes. Y hace 30 años que lo estamos haciendo. Hace unos cuantos años yo le pedí que me mandara un ángel, porque ya yo estoy vieja y que a veces no puedo. Y entonces me mandó a Robinson y a este grupo de jóvenes, que la verdad que con tanto amor ellos están trabajando fuerte en el Señor. Y yo le doy gracias a Dios. Y ya nosotros estamos ya prácticamente a nivel mundial, pero esperamos que en todas las parroquias se celebre la fiesta del Divino Niño al Halloween, la víspera de todos los santos, y el concierto Jesus is my rock, porque Él es nuestra roca. Bueno, y después de este maravilloso concierto de adoración, Jesus Rock en Miami, yo llegando de Roma, cuando paso por aquí, me mandan enseguida esta publicidad y me encuentro con que están Manny Rosado y DTV Junior en esta parroquia en Miami, en la víspera, en la noche, en la que muchos están celebrando a la oscuridad, aquí estaban adorando a la luz del mundo, que es Jesús. Cuéntame de esta iniciativa aquí en Miami, pero qué maravilla. Interesante que no perdimos tiempo hablando de la oscuridad, sino hablando de la luz. Claro. De la gracia de Dios. Estamos aquí, gracias a Dios. Fue una noche maravillosa, una noche donde conectamos con la gracia de Dios. Hubo mucha sanación, hubo mucho amor de Dios. Y estoy súper feliz porque, bueno, este domingo estuve en Dominicana haciendo esta misma actividad en la Casa de la Anunciación. Y ya hoy estamos acá, de igual manera, dándole continuidad a este hermoso proyecto que no solamente se está desarrollando en Miami, sino están en Omaha, en Boston, en Orlando, en San Diego. Militantes están en San Diego ahora mismo. Mira eso, qué es interesante cómo esta misma actividad la hemos replicado al mismo tiempo en tantos lugares, gracias a Dios.
Además, qué bueno que hay una cantera de ministerios de arte uh-huh. católico que puedan ir con... Porque hoy yo oí las canciones de Manny. Yo uh-huh, decía uh-huh. a mi hermano Joel, que está con uh-huh. la cámara en la mano ahora, uh-huh. esa canción la compuso él. Sí. Es una producción que el Señor puso en su mente. Uh-huh. Y mira qué bonito que hoy, un día en el que se están usando quizás producciones para la oscuridad, para claro. el mal... Claro. Nosotros tenemos una propuesta desde el arte para la luz y para el Señor. ¿Cómo te sientes? No, seguir pidiéndole a Dios que me siga llenando de su gracia para seguir haciendo su voluntad. De igual manera, hice una canción nueva hoy que se llama Tú eres Santo. Y gracias a Dios, trabajando de la mano de nuestro productor Joel Antigua, estamos ya casi en la recta final para un nuevo CD. Wow. Y bueno, esa es primicia. Y nada, súper feliz porque gracias a Dios me ha dado la fuerza y la voluntad de seguir componiendo y escribiendo canciones para él. Bueno, pues ya lo saben, pronto yo espero que ya sí. tengamos esa canción en video y que la gente la podamos usar. Y Joel es un duro, un saludo a Joel ahí. Nuestro hermano Joel. Gracias, hermano mío, qué bueno encontrarte aquí en Miami. No, y me dio mucha alegría saber que venías para Miami por un ratito porque estaba con Rafa. Rafa, nuestro hermano, de verdad, que me dijo, mira, por ahí viene posiblemente Giovanni. Y yo dije, ese es mi hermano. Así que nada, de verdad, que bueno coincidir juntos. Y saludos a todos por allá y nos vemos pronto. Muy bien. En República Dominicana. De repente llego de Roma y me lo encuentro aquí en Miami. Pero ¿y qué es esto? Este que se va primero, Junior, que está metido con nosotros allá en el canal. Esta experiencia de Jesus Roy en Miami, qué chévere, man. Qué bueno, bonito, no, es nuestra tercera, y la verdad es que es una fiesta, o sea, estamos en fiesta. En un día que hay otra clase importante. De fiesta, nosotros estamos haciendo la verdadera fiesta. Exactamente. Pero ustedes como ministerio católico, ¿cómo se sienten de poder hacer esto en otras ciudades donde hay muchos latinoamericanos? Y entonces tenemos un sentido de comunión también en el arte católico. Sí, nosotros, pues gracias a Dios, como dijo Junior, la tercera vez que lo hacemos. Estuvimos, ahí están los hijos míos dando carpeta. Estuvimos en el 2021 en Boston. El año pasado estuvimos en Orlando, aquí en Florida, y hoy nos tocó en Miami. Y la verdad es lo que tú dices, es un sentido de comunidad, de poder estar juntos, hablando nuestro idioma, y poder pues adorar al Señor de una manera, o sea, en libertad. Y nos sentimos muy, muy contentos, de verdad, y sobre todo de verte y de saber que nuestros hermanos que queremos tanto de Televida, pues, que le mandamos un saludo allá a República Dominicana con todo nuestro corazón. Pues que te tienen a ti ahí como la cámara viajera, así que yo te digo. No, pero así, yo no podía venir de Roma y no enterarme cuando vi el afiche y no venir. Cuéntame, ¿cómo te sientes en esta iniciativa de Jesus Rock? Este se tiene que ir. No, estoy viendo, no me vaya. No me vaya. Cuéntame, Jenny. Bueno, muy contenta de poder estar aquí. El Señor ha querido que nosotros estemos aquí en este tiempo. Al principio llegamos porque mi madre se enfermó de cáncer de pulmón y nos quedamos con ella. Él así lo permitió, que nosotros pudiéramos estar con ella durante su proceso de quimioterapia y eso. Ella falleció, lamentablemente, pero aquí estamos porque él así lo ha querido. El Señor marca y dice aquí, allí, de repente uno se encuentra así porque esto no estaba planificado, ni que yo, y yo llegando del aeropuerto, vine para acá con todas las horas de todo lo que vengo del sínodo, pero estamos en Televida construyendo historias. Y estas historias que se llaman Iglesia en Salida, es un programa especial que tenemos para que se vea cómo incluso desde Dominicana nosotros estamos aportando también a la fe de los latinoamericanos. Y créanme, en Roma me han comentado de eso, cómo los dominicanos... Estamos sonando. No, hicimos una... Allá hacen una misa al final de mes... Y pudimos transmitirla en Televida, todos los dominicanos van ahí, incluyendo el embajador ante la Santa Sede. Wow. Entonces uno ve que podemos mantener esa tradición cristiana también y dar ese mensaje al mundo. No, que los dominicanos... Mensaje para los de Televida que nos ven. Que lo quiero mucho y que pronto nos vemos por allá. Ah, míralo ahí, qué bueno. Así es, con Dios delante. Amén. Amén, dijo. Gracias. Thank you.
Después de compartir en la parroquia Santa Bárbara esta hermosa adoración al Santísimo, esta noche blanca, junto con nuestros queridos Manny Rosado y el Ministerio DTV y Junior Félix con el que nos encontramos, pues me fui a la casa de Rafa Herrera, este hermano que es un artista, es un pintor, es músico, y ahora con una hermosa producción televisiva y de radio sobre la adoración al Santísimo, y él nos cuenta de este proyecto y de lo que viene adelante. Y la verdad que les invito a mirar este programa especial que él hace con varios sacerdotes y diáconos y adoradores sobre este tema específico de la Eucaristía y la adoración al Santísimo. Disfruten de esta entrevista con Rafa Herrera. Bueno, ya nos encontramos aquí en la casa de Rafa, en los estudios y en este maravilloso lago y en este entorno natural, pero qué maravilla. Solo esto inspira, Rafa. Gracias por recibirnos. No, gracias, bienvenido y feliz de tenerte aquí en la casa. Y para que vean, miren, Iglesia en Salida, justo es eso, que la iglesia, y recuérdense que con el matrimonio la iglesia nos dice, porque forman una iglesia doméstica. De manera que en nuestras casas, por el sacramento del matrimonio, la iglesia funda una iglesia. Así es. Gracias por recibirnos. Pero Rafa, y este proyecto tan maravilloso, Presencia Viva, un programa de televisión, de radio, digital. Cuéntanos un poco de eso. Presencia Real sale de como respuesta. Sabes que estamos viviendo un tiempo de avivamiento eucarístico aquí en los Estados Unidos, que se da, entre otras cosas, por una encuesta que reflejaba que el 70% de los católicos que vamos a misa no creemos en la presencia real de Jesús. ¿Qué? ¿Verdad? Ya. Así mismo. Por una estadística muy, muy fuerte. Eso fue en el 2019. ¡Wow! Claro, esta información impacta porque viene de una agencia de encuestas seria. Y entonces, los obispos se reunieron de aquí a Estados Unidos y entonces deciden hacer este llamado a través del avivamiento eucarístico. Cuando yo leo eso, fue tan duro el golpe que me dolió. Realmente creo que hasta se me aguaron los ojos. Y cuando estoy en misa, ese domingo en misa, estoy así, veo a mi alrededor y digo, no puedo creer que de este banco, que habemos 10, solo 3 creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y eso me lo fue, tú sabes, me lo fui madurando a cierta forma. Sí, pero que no puede haber un católico que no crea que Jesús está en esa presencia. Es el hecho de la fe lo que nos hace saber eso. Cuando la perdemos, estamos perdiendo toda la esencia de nuestra fe, ciertamente. Lo peor es que de ese banco de las 10 personas, los 10 fuimos a comulgar. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo tú puedes ir a comulgar, a recibir la Santa Comunión de algo que tú no crees? Ya estoy entendiendo por qué el Señor te elige para esa misión. Es lo que yo digo, ¿no? ¿Para dónde va todo el mundo? ¿Para dónde va Raimundo? ¿Para dónde va todo el mundo? Entonces, es que hacemos muchas cosas por tradición, sí. Hacemos muchas cosas por costumbre. Tradición y costumbre, sí. Y nos olvidamos de buscar la verdad y la fe dentro de eso. Entonces, basta que tú abras tu corazón y el Señor se va a revelar. Pero entonces el Señor te pone de ahí convertirlo en un producto televisivo de internet y de radio. Así fue, hablé con un amigo de Radio Paz y entonces le presenté el proyecto. Y cuando yo le presento el proyecto me dice, wow, yo vengo saliendo de una reunión donde estábamos hablando de que teníamos que hacer un programa que fuera netamente eucarístico. Me dijo, déjame pasar esto y te llamamos a una reunión. Bueno, así sucedió. Fuimos, hicimos la reunión y entonces, bueno, habían ciertas, con el apoyo de Monseñor Garza ahí en Radio Paz, andábamos buscando como que la forma de cómo comenzar. Hasta que lo hicimos. Propiamente, bueno, hay muchas cosas que te he contado detrás de cámara, que es cómo conseguir los recursos tecnológicos, sí. Digámoslo así, como las cámaras, los micrófonos, las luces, todo este tipo de cosas. Entonces, al principio íbamos a las iglesias, y aquí en Miami todo es lejos.
pero aún así viajábamos una hora y hablábamos con los sacerdotes, nos reuníamos aquí también en este patio. Sí, yo llegué a ver programas aquí donde estamos parados, por eso quise hacerlo con el sol, el lago detrás, esta naturaleza que se ve aquí, porque vi programas grabados aquí con el sacerdote, o sea, vienen aquí a grabar. Aquí venían propiamente los adoradores, porque tenemos dos secciones, una que es la parte formativa con un sacerdote, un teólogo, alguien que realmente maneje, o sea, que no es una opinión, lo que vemos a través de presencia real es doctrina de nuestra iglesia. ¡Qué maravilla! Y luego vamos un poco a la práctica con alguien que tenga algún testimonio de adoración, entonces evidentemente tengo el carisma de la música, entonces traigo algún músico adorador a que cante y adoremos al Señor, oremos al Señor juntos, ¿no? Entonces paramos un poquito cuando llegó el verano de hacerlo aquí, porque el calor era insoportable, claro. Y así fue como que el Señor fue escribiendo líneas. La verdad que me fue guiando hasta que logramos hacer un estudio y ahora ahí estamos grabando el estudio. Y los sacerdotes, tengo la bendición en mi casa de que he recibido una cantidad de sacerdotes que vienen. ¡Wow! ¡Qué bendición, mira! Que solo el Señor los mueve. ¡Qué bendición! Porque no es fácil, pero se ve que el Señor tenía pensado ese proyecto porque te lo puso en la mente. Gracias a Dios, Radio Paz también lo tenía en su línea de producción, preocupada para que se pudieran corregir y enmendar algunas cosas, pero nada, queríamos felicitarte. Yo quería volver. Yo vine aquí hace un año. El proyecto estaba crudo, no había Acaba caminado. De recibir la cámara, sí, no, increíble. Y lo que ha pasado en un año y tanto, se ve que el Señor lo quiere. Así que nada, animarte a que sigas adelante. A que ustedes conozcan este proyecto viéndolo. Son unos capítulos que están y la verdad son de colección, porque sí, esta formación que los sacerdotes van dando, pues nos sirve a todos, no solo para los que solo están en Miami. Cuando lo ponemos en YouTube es para todo el mundo ya. No, y comenzamos desde el principio. O sea, son episodios, vamos ahora ya casi por el episodio número 20 y hemos ido, es un camino realmente, de donde qué es la Eucaristía, cómo se manifiesta el Señor, qué debo hacer para recibirlo, en qué citas bíblicas podemos conseguir material, hay muchas cosas, los mitos y las realidades que están a su alrededor. O sea, realmente es un camino de aprendizaje, como decimos, para llegar a lo que es Jesús Eucaristía. Bueno, pues señores, les cuento que por aquí me encontré, llegando de Roma, nada más y nada menos que a Manny Rosado y a DTV, y me encuentro a Rafa en una parroquia, en una adoración. Yo acababa de llegar del aeropuerto, cogí la cámara y salí para allá. Y el testimonio que nos cuenta Manny, DTV, las personas que hicieron que toman esta iniciativa de Jesus Rock, qué bonito, mira, excelente, de verdad, felicidades. Excelente. Realmente fue un momento de adoración. Y uno como latinoamericano que critica muchísimo y luego tú vas a una iglesia como Santa Bárbara y te encuentras a tantos jóvenes que estaban en esa adoración, que la verdad para mí fue motivador verlo y grabarlo, aunque estaba cansadísimo. Pero definitivamente, Rafa, tengo mucha curiosidad porque cuando yo vine aquella vez no tenías el estudio, tenías una cámara que te acababa de llegar y ahora me dices que tienes un estudio. Así es. Pero vámonos para el estudio. Si ya, bueno, te invito, vamos. Vamos al estudio, venimos ahora. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM y queremos darle la bienvenida. Aquí es su programa Presencia Real, donde hoy vamos a estar conversando de un tema que está muy, 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 llámese caliente o muy actual, ¿no? Que es el sínodo de nuestra Iglesia Católica. Y para eso hemos invitado y tenemos la bendición de contar aquí con la presencia de Giovanni Krangwinkel. ¿Cómo estás, Giovanni? Hermano mío, muy bien, feliz por fin de estar aquí en este espacio. Tenía de verdad muchos deseos de poder compartir con todos los oyentes e internautas que nos miran a través de estas transmisiones digitales también. Así es, se nos dio. Finalmente el Señor nos lo comprometió. Entiendo, yo lo sé, pero los que nos escuchan no saben. Vienes llegando actualmente del Vaticano. Háblanos un poco de esa experiencia. ¿Qué estabas haciendo tú en el Vaticano? Bueno, pues, como saben, el Papa convocó un sínodo
que se lo dedica al sínodo de la sinodalidad y parece un trabalenguas. Correcto. Y la gente, pero ¿qué? Una redundancia. ¿Qué es lo que está? O sea, nosotros no entendemos qué es eso, pero la gente ni siquiera entiende lo que es un sínodo. Y entonces yo le decía a mi director, padre, nosotros tenemos que explicar eso. Dios me dio la gracia y la dicha de poder también hacer la cobertura de prensa de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y en España. Esta vez incluso me acompañó mi hijo mayor, que me ayudó en toda la producción, para darle seguimiento a los peregrinos dominicanos. A mí me interesa, ok, el Papa está hablando y Vaticano está sacando una señal impecable, pero ¿qué están haciendo mis dominicanos, claro, mis peregrinos, claro, 800 peregrinos dominicanos? Y yo quiero que se vea la bandera dominicana, mis peregrinos y el Papa. Entonces yo, correcto, me ponía donde estaban los dominicanos y a ver sus experiencias, todo eso. Y logramos una gran cobertura desde Lisboa. Pero yo le decía al padre, viene el sínodo, viene un momento que realmente es grande, porque se va a hacer una reunión de un mes en el que cada país debe enviar un delegado, un obispo delegado, que se tiene que apartar de su vida pastoral un mes para concentrarse en un tema universal. Y yo le digo, ya solo eso, estar ahí haciendo la cobertura de prensa y explicando el proceso, vale la pena. O sea que eso es el sínodo, ¿no? Una reunión de todos nuestros obispos y cardenales. Pues ahora te voy a decir, el, ajá, sínodo es una iniciativa que surge de Concilio Vaticano II. Pablo VI vio la necesidad de que hubiera un espacio de conversación unidos que continuara viendo la vida de la iglesia pastoral a raíz de ese gran concilio. Entonces, empezando por ahí, un sínodo no es un concilio, no es el decisivo del cambio de lo que la iglesia va a hacer, sino donde se proponen esos cambios a la luz del análisis que se hace conversando. Yo le he puesto en un término muy llano para que la gente entienda, es el patio de la casa. Correcto. Donde la familia se sienta a hablar y ahí tú pones un barbecue. Nosotros lo hacemos aquí cuando venimos los hermanos, pues en la casa de Moisés, mi hermano, de Daniel, hacemos un barbecue y nos ponemos a hablar de toda la vida, pero de ahí también salen decisiones. Mira, vamos a decidir qué hacemos con esta situación. Exacto. Ahora, nadie la ejecuta hasta que llega a su casa con la autoridad que tiene en su casa. Entonces, ¿qué hizo Pablo VI? Vio, invitado por varios obispos, le propusieron crear un espacio donde se pudieran seguir conversando eso. Y hay que entender que pastoral no es doctrina. La doctrina es la doctrina. La doctrina, correcto, de Jesucristo, que creemos que es el Salvador del mundo, que a través de su inmolación en la cruz nos trae la salvación, esa doctrina no cambia. El día que la iglesia cambia eso, se acabó la iglesia. Claro. La iglesia es fiel a esa, a eso es lo primero que creemos. Bueno, y te interrumpo porque me traes a la mente un pensamiento importante que pasa alrededor de uno, que es que todas estas personas que están, siguen las redes sociales del mundo, están todo el tiempo pendientes de qué dijo el Papa. Y cuanto mensaje da el Papa, lo transversa. Y hay mucha gente que se ha acercado y me ha dicho, viste, ahora están hablando porque de ahora en adelante se va a poder hacer, es que no quisiera ni caer en puntos para no crear, como quien dice, entrar en esas polémicas, porque es que cada vez que uno nombra uno de esos puntos provoca hablar de toda nuestra doctrina. Porque eso es un plan demoníaco, de destruir lo que realmente la iglesia vive. Mira, yo tengo todos los documentos, digamos algunos oficiales, y también porque a la prensa registrada nos daban información diaria. Yo estuve todos los días durante los 16 días asistiendo a las 2 de la tarde a las ruedas de prensa oficiales, de manera que uno no se puede llevar por fuentes que ni siquiera son las fuentes oficiales de la iglesia. Y ahora mismo hay que tener muchísimo cuidado de cuando tú recibes una información, de dónde te viene. Ese es el primer llamado, a evaluar. Y las fuentes, la primera fuente oficial se llama Vatican News. Es el diario, el periódico, el órgano informativo oficial de la iglesia. Ahí lo que salió es lo que dijo el Papa. A partir de ahí son interpretaciones que pueden ser llevadas a lo que cada quien ve. Pablo VI, cuando decide aceptar el reto de crear el sínodo, crea un organismo que se llama el Sínodo de los Obispos. Es como si fuera, es una oficina, es una institución creada para eso. Esa institución tiene reuniones ordinarias, porque la planean cada 3 o 4 años, tienen una reunión ordinaria. Bueno, pues después de ese inicio de en los años 65, por ahí, han tenido 16 sesiones ordinarias. Los temas a tocar los pone el Papa.
El Papa le dice, por ejemplo, a la oficina del sínodo, miren, en la situación que estamos llevando, la cultura actual, hay que hablar sobre la familia. Y ahí tú tienes que no solamente Pablo VI, sino que Juan Pablo II, como sucesor de Pablo VI, pues puso sínodos sobre la familia. Y ahí convocó a todos los obispos del mundo con una representación de uno por país, y Estados Unidos pues envió claro. el suyo. En este caso ahora fue nuestro amigo Monseñor Timothy Broglio, que en este momento es el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana y que fue nuncio apostólico 6 años en República Dominicana. Yo trabajé con él, nos saludamos varias veces en Roma y cada país envió su representante. En esos sínodos se ha puesto el tema de la familia, la juventud. Juan Pablo II convocó un sínodo para el cambio de siglo, siglo XXI, cómo la iglesia iba a ver y qué iba a hacer. Pero uno de los sínodos muy llamativos, lo dijo un obispo, fue el de la comunión. La iglesia se concentró en ese sínodo, ver si estaba viviendo la comunión en todos sus procesos. Y te decía que la diferencia entre lo pastoral y lo doctrinal, que la pastoral es el método que yo utilizo para llevar esa doctrina, cómo yo hago llegar el mensaje hasta cada persona del último lugar de mi parroquia. Eso es pastoral y no es más que métodos. O sea, pongo un letrero en la puerta, utilizo un micrófono, hago un programa de radio o de televisión. Entonces eso se llama pastoral, que van, son específicas. Hay una pastoral que es la familiar, que vela por el matrimonio en la familia, hasta la juvenil, la social, la vocacional. Y eso te lleva a analizar al final si tu método realmente está siendo eficaz. Porque, ¿qué tú haces con tener que tu parroquia tenga, digamos, oficialmente una pastoral familiar, pero luego nadie se casa? Los jóvenes no se quieren casar, se divorcian. Entonces tú dices, realmente el mensaje de Jesucristo para el matrimonio en mi método no está llegando. Y eso hace que la parroquia se siente a analizar, pero vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué yo hago un aviso y nadie lo convence? Entonces una viejita le dirá, es que usted habla muy pesado, padre. Ah, entonces el padre anota, yeah. Debo hablar de otra manera. Padre, ponga una pareja a hablar y no lo diga usted. Después que usted diga, ponga una pareja. Ah, debo poner una pareja. Claro. Entonces adecúa el método pastoral para que esa doctrina familiar fluya. Con el magisterio fluya. Bueno, un poco eso es el sínodo. El Papa lo que ha dicho ahora, bueno, ya el Papa hizo un sínodo de la familia. El Papa hizo un sínodo de la juventud, el Papa Francisco en su uh-huh. pontificado. El Papa que viene de Latinoamérica, de Argentina, está preocupado por la Amazonía, que es un espacio natural muy grande, que es muy importante para la vida del planeta. Y todas las iglesias que están en los 11 países que conforman la Amazonía, el Papa vio bien que la iglesia hiciera un ejercicio de entender poblaciones originarias indígenas que viven ahí, junto con una cultura muy diferente, pero que el mundo lo vea de una manera. El Papa lo que quiso es proponer cómo lo ve la iglesia, cómo la iglesia acompaña esas comunidades donde no hay sacerdotes, donde no hay vocaciones, donde no hay templos, pero tú tienes tribu originaria que creyeron una predicación y que quieren vivir los sacramentos. Pero él dice, ¿y dónde están los consagrados? O sea, tenemos una situación y para eso vamos a sentarnos a hablarlo. Claro. Pues lo hablaron en el sínodo de la sinodalidad que fue de la Amazonía, que fue el anterior. Ahora el Papa decía, bueno, la iglesia primitiva, las primeras comunidades, vivían unos principios juntos. Lo primero es que la comunidad era la común unión de todos. Y ahí tú tienes textos en los Hechos de los Apóstoles que dicen, todo lo ponían en común, todos los bienes lo compartían y eran... se ponían a los pies de los apóstoles para recibir la enseñanza y también vivir la fracción del pan, la Eucaristía. Entonces, ¿en qué punto eso se perdió? ¿Cuándo dejó, al entrar Constantino y masificar la iglesia, de que se rompiera la unidad? Entonces el Papa decía, volvamos a lo que en griego sínodo significa caminar juntos, en comunión. Vamos a revisarnos si nosotros hemos perdido esa capacidad. Y por eso se llama el de la sinodalidad, que no es más que la propiedad de ser sinodal, de una iglesia que siempre, siempre, siempre camina junta. La iglesia de Jesucristo, si no camina junta, no estamos. No es la iglesia de Jesucristo. De manera que él planteó además, el Papa Francisco, que fuera con un estilo que él reconocía como latinoamericano, que funcionaba
a través de todas las reuniones que hace el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, somos 22 conferencias episcopales que caminamos juntas. Y el CELAM, créeme que he estado ahí, hace unos planes para que las iglesias trabajen en comunión con una forma muy ágil. Él planteó esa forma en Roma, les gustó a la mayoría y decidieron en este sínodo cambiar algunas cosas de las que se habían celebrado en esas reuniones anteriores. Así que bueno, sínodo es caminar juntos. Sinodalidad es cómo caminamos juntos. Así es. Y a eso fue que se sentaron durante un mes, a ver cómo caminamos juntos. A mí me encanta lo que estás diciendo, porque cuando pude revisar al menos lo que venía del Vatican News y de algunos otros medios católicos, y también pude ver el mensaje en la misa de clausura del Papa y escuchar, me llenó mucho, porque nuestro programa se llama Presencia Real y propiamente nuestra función sale como una respuesta a todo esto que está sucediendo, de que las personas vamos a misa y no creemos realmente en la presencia real del Señor. Entonces, es una de las cosas que yo comparto con las personas que nos escuchan, es poder siempre ilustrar cualquier doctrina, cualquier testimonio que tengamos que nos lleve a Jesús Eucaristía. Y el Papa, en su homilía, dice realmente que nos invita, en medio de todas estas respuestas que estaremos viendo próximamente, conclusiones del sínodo, acercarnos más y adorar, a la adoración de Dios a través de la oración eucarística, ¿no? Así como el servicio, basado en eso de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta este mensaje porque tiene que ver con lo que tú dices. O sea, los puntos de vista estarán, nuestra actualidad será la que sea, pero el mensaje de Jesús es uno. Y lo dejó claro cuando nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a Jesús y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa invitación a la adoración realmente nos llena mucho de alegría aquí en Presencia Real, porque propiamente estamos, llamemos, en coherencia con lo que la Iglesia nos está pidiendo, que es acercarnos más a Jesús Eucaristía. Y aquí te quiero hacer una pregunta, Giovanni, quizás entrando a un tema quizás más personal. ¿Cómo ha sido tu vida como en la adoración eucarística, con lo que es la Eucaristía en sí? Mira, una de las fortalezas que tiene el camino neocatecumenal, mucha gente no lo sabe, los primeros años de formación en el camino, que es una formación muy fuerte teológica, lo primero que nos enseñan es amar la Eucaristía, y nos enseñan a amarla conociéndola. El primer retiro que nosotros nos dan es la historia de la Eucaristía, y es impresionante cuando tú ves cómo de esa primera Santa Cena, los gestos que el Señor hizo, las palabras que dijo, que quedan plasmadas hoy en la liturgia, incambiables. Mira, le puede preguntar a cualquier sacerdote, se le puede quedar el misal y él puede armar la misa, siempre y cuando no toques la palabra de consagración. De hecho, la leen. Esto, la leen, no. Y fíjate los gestos, hasta la manera en la que toman la hostia. No es que la agarra cualquiera con la mano. Tiene que ser de una manera que el que está celebrando la vea, que a quien tiene la mano en ese momento no es el pedacito de trigo, sino que por la fe, recordando que es un sacramento y es uno de los sacramentos de vida diaria que nos alimenta. Pero es por la fe. Yo siempre digo, Rafa, si yo entro a una sala de adoración y yo no tengo fe, entra una persona no creyente, ¿qué él ve? Bueno, una sala bonita con una luz, una cosa de metal y un pedazo de trigo que está ahí. Mira, esta gente está a un pedazo de trigo, se le están arrodillando. Ahora, cuando entra alguien con fe, ve al Señor. Amén. Se pone a sus pies y el Señor le transforma su vida. Te calma los demonios, te tranquiliza. Y por la fe también sabemos, pero fíjate que el Señor dijo, el que come mi cuerpo, no nos podemos quedar en el mirarlo. Uh-huh. El Señor dice, no, tienes que comerme, tienes que comulgar conmigo. La comunión no es meramente echarte un pedazo de harina en la boca o una hostia. Es que el Señor entra en ti y ahora tú tienes una comunión plena con el Señor que te va a permitir ser otro Cristo, poder hacer los gestos de Cristo. Entonces, este sínodo que dijo el Papa, aprendamos que somos de 5 continentes, de idiomas diversos, de culturas distintas, pero la metodología tiene que llevarnos a mantener la unidad. Y es diversa y es difícil el ser humano ponerse de acuerdo
Fíjate, desde Caín y Abel no estaba de acuerdo y ya, Caín mató a Abel. Y desde ahí estamos nosotros en pleito. Ahora, esto puede llevarnos a la salvación. Así que yo le diría que ahora en este momento esperemos el sínodo realmente se planteó en dos reuniones grandes, una en el 2023 y la clausura el 24. Ahora se tocó las consultas que todos hicimos, ahí se vio qué salió y ahora se va a trabajar cuáles serán las conclusiones a las que deben ponerse de acuerdo. Oye, si no se ponen de acuerdo, claro, no hay tema. Pero claro, si logran ponerse de acuerdo en los planteamientos que el sínodo de los obispos como organismo va a hacer, entonces lograremos mantener la unidad y la comunión, que tiene un sinónimo que se llama sinodalidad. Es que vivamos juntos. Pero dime, Rafa, si los matrimonios no tenemos que vivir en sinodalidad. Claro. Si no caminamos juntos, pero somos diversos y distintos, pues esa sinodalidad tenemos que aprender a vivirla en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, en nuestras pastorales, en unión a los párrocos y en amor a la jerarquía, que es una jerarquía de servicio. La iglesia es una iglesia de orden, no es de desorden. Correcto. ¿A los pies de quién? Del sucesor de Pedro, que sella la fe. Eso es un poco lo que hemos vivido en el sínodo. Y todo eso sucede cuando tenemos a Dios, claro, en medio. Te lo resumí mucho porque imagínate, es tan grande. Claro, y que realmente sí. ya nuestro medio, Televida, y saludo desde Televida y Vida FM a todos los oyentes de este espacio, ya sea en la radio o en internet, sepan que nosotros volveremos a eso y que también queremos colaborar con los medios que nos lo soliciten. No muchos periodistas católicos fueron, pero queremos estar ahí, podemos en esa otra etapa también compartir con ustedes. Excelente, gracias. Y agradezco que ya estamos aquí en el estudio, señores. Miren qué estudio más bonito, ya es una iniciativa de que yo siempre defiendo. Esto es pastoral de comunicación. El Señor a algunos locos católicos como nosotros nos pone a comunicar a través de las estructuras tecnológicas que hay ahora. Esto aquí está lleno de cables, luces, alambres. Y todo eso sirve para llevar el mensaje. Rafa, ¿hasta dónde quieres llevar este proyecto? ¿Dónde tú sientes que el Señor te lleva? Con un programa como hemos visto, acabamos de escuchar el programa que tú y yo grabamos aquí y yo quise transmitirlo tal cual en este espacio Iglesia en Salida. ¿Tú sientes que el Señor ha puesto este tema específico y que pocos lo tocan? ¿Hasta dónde tú ves que va a llegar? ¿Ya has tenido seguimiento de alguien que te haya dicho que ese programa le haya llegado? Mira, ha sido increíble. Yo creo que en estos días, cuando entró uno de los sacerdotes, yo, cuando comenzamos el programa, era para mí uno de los challenges, o ¿cómo se dice? Retos, era cómo íbamos a hacer para tener un sacerdote cada semana, ¿no? Porque sabemos, sí. Es difícil. Y yo decía, esto no va solo en manos de Dios. Entonces, en estos días entraba un sacerdote aquí a hacer uno de los programas y yo le decía a él, padre, esto va a sonar soberbio, pero cuando el proyecto es del Señor, como que todo fluye, todo sucede. Entonces yo le dije, por ejemplo, yo lo conozco a usted, me decía, no. Y le digo, ¿y usted qué hace aquí? Y él me dice, mijo, la verdad yo no sé, pero apúrate porque me tengo que ir. O sea, era obvio. Él me dice, algo me trajo aquí. Y estuvimos conversando como, muchísimo. Entonces, yo siento que el programa propiamente nos va a llevar más a acercarnos a Jesús, a Eucaristía. Y aprender de lo que la realidad, todo lo que son las encuestas que manejamos, de las personas que creen, que no creen, cómo esto va caminando de la mano de lo que nuestra iglesia está haciendo para realmente realzar, llevarnos a ese origen que es la Eucaristía dentro de nuestra iglesia. O sea, yo creo que cada vez los testimonios están siendo más, los mensajes, que la pedida de oración. Vivimos un mundo donde realmente necesitamos orar y eso a veces no lo hacemos solo. O sea, cuando hay un hermano que realmente se nos acerca y nos dice, mira, ora conmigo o yo oro contigo, quizás es el momento en que podemos dar la vida. Y ahí es donde estamos llamados a ir a realmente a nuestro prójimo y a agarrarlo de la mano, a caminar en este proceso hacia Jesús, Eucaristía. Y ha tenido acogida en los medios, Radio Paz y en el propio canal de YouTube que estás manejando. Uno va poco a poco adentrándose ahí. ¿Sientes que estos medios
le ha gustado el proyecto y que pretenden mantenerlo al aire, porque no es fácil tampoco. Claro, mira, nosotros comenzamos con el apoyo de Radio Paz, que propiamente es la familia de donde salgo con este proyecto, y se nos unió ahora la gente de Inmaculada Radio TV. Saludo ahí a Henry. Sí, y que gracias por el apoyo. Ellos han sido realmente, el ánimo que he recibido de ellos es único. Y igual que ahora con Radio María, también pronto vamos a estar en el aire también. O sea, hay muchas cosas sucediendo que realmente nos hacen pensar de que se está trabajando, haciendo un trabajo digno para el Señor. Pues y en el camino, yo siempre digo, bueno, perdónenme porque estamos como quien dice comenzando, pero poco a poco vamos realmente avanzando hacia la excelencia para el Señor. Bueno, estoy transmitiendo también este programa en Navegando con Giovanni Krawinkel en Vida FM 105.3. Y si usted me escucha a través de la radio y tiene un familiar aquí en Miami, pues dígale, sintoniza Radio Paz y búscate este proyecto. Vamos a dejar los enlaces en la transmisión de YouTube de donde encuentran esa transmisión. Y nada, quiero agradecerte haberme recibido aquí en el estudio, en tu casa. Eres un artista también, o sea, el Señor ha puesto a ti en arte, pintas. Y bueno, son talentos que el Señor lo da, pero también nos pide cuentas. Así es. No, yo creo que lo importante, llega un momento donde tú sientes ese fuego que te hace poner todo lo que tengas, tu familia, tus espacios. A mí no me importa, o sea, de repente así, en vez de un salón de juego, tener un estudio y que por su providencia hemos podido llevar adelante y queremos seguir creciendo, pues. Mira, pues nada, señores, yo les digo a ustedes que aquí hay milagros que están en trípodes, en cables, en cámaras, que me ha contado Rafa las historias, y la verdad que el Señor es el Dios de la historia. Hace que nuestras historias, además, como elegidos para su misión, se transformen en bien para muchos que lo necesitan. Así que, por favor, envía un saludo final a todos nuestros televidentes, oyentes e internautas. De verdad, de corazón, quiero mandarles un saludo. A Televida, Vida FM y Radio ABC. A Televida, Vida FM y a Radio ABC. Claro que sí, que nos escuchan en este momento. Sigamos sintonizando estas emisoras, estos medios de comunicación católica, que al final nos dan un contenido que nos enriquece. No sigamos viendo series de, no quiero nombrar ni los canales, que cada vez que uno ve un tipo de programa, lo que hacemos es meternos basura en el alma principalmente, en la mente, y dejamos que nuestros hijos consuman ese tipo de material. Entonces los invito propiamente a que sigamos en sintonía y que también nos sintonicen a nosotros a través de Radio Paz, de la plataforma, la aplicación de Radio Paz, de Inmaculada TV, de Radio María, y también por nuestras redes sociales. Síganos a través de Presencia Real Oficial en YouTube y todas las redes sociales para un contenido realmente lindo que tiene que ver con Jesús Eucaristía. Gracias, hermano mío. Gracias por recibirme. Gracias aquí. A ti, y nada, vamos a ver cómo seguimos compartiendo estos de contenidos, aquí. Que esa presencia es la misma que está aquí, que está a través de estas cámaras y que está también en nuestra parroquia, en nuestra capillita, allí donde el Señor va. Déjame decirte que en Roma, cuando estaba yo en una de las jornadas de oración con el Papa, cuando entró el Santísimo, definitivamente Dios nos unió a todos. Y yo cerraba los ojos y decía, pero ¿será que yo me morí? Ya fue. Así es. Toda la coral, la acústica de la enorme Basílica de San Pedro. Y cuando llega esa custodia, que era pequeña, y todos de rodillas, yo decía, mira, ¿qué importa tanta majestuosidad, tantas esculturas? Porque aquí estamos de rodillas, no a las esculturas, sino a esa presencia viva. Así es. Mira qué cosa tan grande, así, Rafa. Así es donde, ahí es donde nos tenemos a abrazar. Yo le digo, está muy buena las oraciones, los rosarios los hacemos, todas las cosas los hacemos. Pero buscar esa presencia real, tenemos a Dios ahí presente, que lo vemos y que lo podemos consumir. Amén. Para nuestra salvación. Nada, gracias, señores. Y nosotros también compartimos y le pedimos que oren por estos proyectos que nosotros hacemos a través de los medios. Oren por nosotros, somos las personas que el Señor elige para hacerlos. Y también sepan que nosotros oramos por todos ustedes que nos piden oración constantemente. Y pedimos que la bendición del Señor caiga sobre todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Nos vemos pronto con Presencia Real por todas estas redes. Te esperamos en Dominicana. Amén.
seguimos orando para que vayan y asistan a sus parroquias, a las capillas de adoración, y postrémonos frente al Señor, y Él está esperando para escucharnos. Dios les bendiga. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús y Eucaristía. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Tu presencia es real. Ayúdame a cambiar. Les agradezco su atención en esta producción especial que hemos hecho aquí en la ciudad de Miami, luego, como decía, de haber estado en Roma en la cobertura especial del Sínodo de los Obispos, y hemos querido, al llegar a esta ciudad de Miami también, empezar a buscar esa comunidad latina y de dominicanos católicos que siguen haciendo su vida de fe en esta ciudad y en las otras ciudades, como estamos haciendo con nuestro canal aliado Promesa MRC en la ciudad de Nueva York. Gracias a todos los que han hecho posible esta cobertura internacional, y Televida quiere seguir llegando a todos los dominicanos y latinoamericanos que a través de los medios de comunicación siguen recibiendo el anuncio del Evangelio. Usted también sea un evangelizador compartiendo este contenido, esta vida de fe. Si tiene algún familiar aquí en Miami o en Estados Unidos, pues anímelo a que vuelva a su parroquia, a su iglesia católica, porque la iglesia nos acoge y nos invita a seguir evangelizando en el lugar que estamos. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.